Hola, buenas tardes. En esta tarde de septiembre, primavera en Buenos Aires, con 19 grados 7 décimas, las 15:06. Qué semana intensa hemos vivido todos y todas. Si tuviéramos que medirnos el estrés, al menos los que habitamos esta mega ciudad de Buenos Aires, nos marcaría límites extremos. Y eso que la presidenta no estaba en mi país, pero sí estaba el tan temido Willy Moreno, que aportó sus frases célebres cuando estaba en su despacho, y le comunican que en la puerta de su casa, acá nomás, en Salta al 900, había manifestantes con las cacerolas. Cuando se lo comunican, le salió del alma decir que las cacerolas se las pongan en las asentaderas. Ese término cool lo digo yo, pues en realidad dijo otro término, otra palabra de cuatro letras, que empieza con O y termina con O. Muy chabacano, muy irrespetuoso, de baja calaña, alguien que ejerce un cargo y rango en el Estado Nacional. Si bien es un simple secretario inculto, pedante, mamarracho, mal bicho, donde espero que la causa penal iniciada por la despachante de aduana que lo denunció lleve hasta las últimas consecuencias y que sea Willy el primero de la lista que se coma una condena. Después les irá tocando uno a uno a los demás hasta llegar a ella. Acordate que la vas a ver frecuentemente en los tribunales de Comodoro Py por las cataratas de juicios que se les están acumulando. Otro día se desbocó. Hoy fue el ministro de Turismo de la Nación. El Quique Meyer, como le dicen sus colegas y algunos periodistas en los cuales tienen un trato directo, es un tipo de bajo perfil, lo tuvo siempre, escaso, limitado. Fue secretario de Turismo en Santa Cruz hasta que lo trajo NK. Cuando tuvo conflictos con su vicepresidente Scioli y le quitó la gente aliada a Daniel Scioli y lo sentó a Meyer como Pope del turismo argentino. El martes Meyer dijo que no le quitaba el sueño que Louis Vuitton se haya ido del país, sino que en los locales de la prestigiosa marca, que es la que prefiere ella, decía Meyer, que esos locales ahora llegue la ropa pampero, ropa de trabajo, unas buenas bombachas, esos zapatos borcegos de encargado de edificio, ese color cemento y hasta los guantes aislantes a la electricidad vas a encontrar en los locales de pampero en la avenida Alvear. ¿Accesorios? Claro, un metro con nivel, una pinza, destornilladores top multicolor. Y hablando de este ministro, Argentina se convirtió en el país de mayor feriados del planeta. En una semanita y media más tenemos otro, después otro y otro más. Hay récords de feriados, no récord de turistas.